a los que nunca han conocido el amor, a los que un día amaron y fueron amados y hoy están solos, a los que no aman lo que poseen y aman lo que no es suyo, a los que tienen el corazón dividido y sin sosiego, a los que la soberbia les impide amar, a los que la desgracia no les permite ser amados. ¿A cuántos, con culpa o sin ella, sufren? Una palabra de aliento. Cuando el amor humano resulta imposible, vacío, triste, todavía hay alguien que, a pesar de todos los errores y miserias, a causa de la tribulación que sufrimos, nos ama. Una palabra también de súplica. Si escuchas que un hombre y una mujer muy ingenuos alaban el amor porque creen firmemente en él, calla al menos. Quizás tengan razón.